Bueno, hijo. Ponete bien, tranquila. Me la he mandado con toda, fui yo. Fui culpable yo, lo admito. Flores es como la capital del distrito de Petén. Ahora sí estamos a orillas del lago. El ruido ensordecedor. Por el jaguar, cruza 6, 7 jaguares en el camino, no atropellarlo. Una emoción, una alegría de estar nuevamente acá. Es una locura esto, tengo la piel de gallina. Espectacular, algo increíble que tiene Tikal es eso, el poder. Bienvenidos a un nuevo video, gente. ¿Cómo les va? En este momento nos estamos encontrando en nuestros últimos minutos en la costa de Argentina. Llegó la hora de decir adiós, de despedirnos. Volvemos al camino. Nos vamos para la gran sprinter, nos vamos a buscar la Guatemala que nos está esperando allá, ella espléndida. Porque tenemos muchísimas cosas todavía por delante. Se vienen nuevas aventuras, pero primero tenemos un viaje larguísimo. Tenemos que ir hasta Buenos Aires, varios aviones de por medio. Muy ansiosos, triste por otro lado, porque toca despedirse de los seres queridos. Pero bueno, es parte de la vida misma. ¿Cómo lo han pasado, familia, todos estos días? ¿Disfrutaron? Genial, se pasó rapidísimo. ¿Elenita? Muchísimo, pero los vamos a extrañar un montón. ¿Cómo lo encontraste al nieto? Alto, pronto me va a pasar. Me llega al hombro ya. Jugamos a un montón de juegos, a las cartas, robots. Transformers. Y los Transformers, sí. Él sabe el vocabulario mejor que yo. Falta la última clase de truco. Muchas pendientes. Don Ponce, nos vemos. Gracias nos por vemos todo. Pronto. Chau. Voy a extrañar un montón. Nosotros también. Bueno, hijo. Ponete bien, tranquila. A Guatemala, gente, ya estamos en destino después de un viaje interminable. Fue desde la costa hasta Buenos Aires, avión a República Dominicana, Guatemala, de ahí bus a Flores, donde nos encontramos ahora. Estamos en Petén. Me la he mandado con toda, fui yo. Muy culpable yo, lo admito. Estábamos en República Dominicana en el transbordo. Puse a cargar las baterías de la GoPro y dijimos, ah, bueno, vamos a comer algo. Y nos fuimos, nos subimos al avión y se marchó. Y las baterías quedaron allá. Nos quedamos el cargador sin con las baterías, sí. Hoy pudimos conseguir baterías nuevas. Ya la gran sprinter la encontramos súper bien. Súper bien, la cuidaron requete bien por acá. Así que ya está toda acomodada, ya está súper lista. Para irnos, para seguir de aventura. Quiere sumar kilómetros, anduvo todo perfecto. Ahora nos vamos a disponer a recorrer un poco lo que es toda esta zona que nos había quedado pendiente allá el año pasado cuando recorrimos Guatemala. Toda esta parte la dejamos para la subida, así que llegó el momento. La gran sprinter queda estacionada. Nos vamos a por fin recorrer este destino que tantas ganas teníamos de venir a ver. Como que la ciudad de Flores está a orillas del lago Petén Itzá. Tiene como una pequeña isla donde está como la parte más turística, más bonita, muchos barcitos, todo lo que vamos a ir a ver ahora y a compartirles y de paso a recorrer nosotros. Sí, es una isla que como que se transformó un poco en una península porque hay como todo un istmo que fue construido por el hombre, o sea, es artificial, entonces es como que la isla ya pasa a formar un poco parte del continente, pero a través de una estructura artificial que crea el hombre. Ahora sí estamos a orillas del lago, y esto es la parte del istmo que le decía Jorge, es este puentecito que cruza, que ya está prácticamente unido, y toda la isla está ahí. Últimos metritos, vamos, Ponita. Dale, vamos. ¿Cómo te estará tratando el calor? Acá vamos metiéndole garra y voluntad y toallita para ir secando la cara. Está bien, estamos bien, estamos bien. Vamos a hablarles, pero desde acá de la sombrita. Petén es como el distrito, creo que son distritos acá en Guatemala, que ocupa 3/4 partes de todo lo que es el país. O sea, es el más grande de todo.
pero solamente el 3% de la población vive en ese estado porque es mucha sabana, mucha selva, muchas ruinas, muchos lagos. Flores es como la capital del distrito de Petén y acá está la isla de Flores, que es donde estamos ahora. En este momento en el parque central de la isla, toda rodeada por lago y donde también se siente como esa temperatura más agradable por estar en el medio del agua, lo cual llama mucho a lo que es todo el turismo de la zona, que viene también a este lugar a conocer todas las ruinas mayas y las de Tikal, que están acá muy cerquita, que son como las más importantes del país. Y a su vez es un pueblito como súper colonial, súper, súper lindo. Me gustó el centrito este. Al igual que pasa dentro de la ciudad de Flores y San Benito, sobre todo, que es la parte que está bien pegada al lago, todo lo que es el malecón en su gran mayoría está totalmente inundado porque desde que se fue construyendo el lago creció mucho su nivel hacia arriba. Entonces es como que las primeras calles, sobre todo del malecón, siempre están constantemente llenas de agua y, por ejemplo, en la ciudad de San Benito, que es donde nosotros estamos parando y que hemos salido a caminar mucho, pasa lo mismo. Es como que toda la primer parte, inclusive de casas, están como abandonadas porque se ve que cuando las construyeron estaba mucho más abajo el lago y con el correr de los años fue creciendo. Y ves, por ejemplo, ya hasta la punta del malecón no se puede llegar, o sea, ahí hay un puentecito y hasta la punta está toda la calle, las farolas y todo, pero está totalmente inundado. Estamos volviendo para la casa y acabo de parar recién acá en el Banco Electra. Necesitamos cambiar dinero porque no tenemos ningún quetzal y se me estoy quedando sin combustible. Y la verdad que me ha pasado algo insólito y fui a dos bancos. Acá este es el otro banco que fui, Banco Continental, y me ha pasado exactamente lo mismo. El billete tiene una manchita, pero mínima, es dólar. Y no me aceptan el billete porque tiene una mancha. Me queda un solo billete de quetzal, de 10 quetzales, que está todo manchado. Y le digo, discúlpame, ¿este vos me lo aceptarías? Sí. ¿Y cuál es la diferencia? Si me estás aceptando sí, un quetzal. No sé si habrá algo que uno no conoce y que con el dinero extranjero tiene que estar impecable e inmaculado. En Argentina pasa lo mismo. Sí. O sea, no sé por qué. ¿Alguno sabe de ustedes por qué es la razón? A ver, en Argentina está también el cara chica, cara grande. Si son claro. Los billetes viejos, bueno, a veces te lo aceptan menos. Una vez vendiendo en la playa, cuando vendíamos en México, alfajores, me pagaron con un billete de un dólar, me acuerdo, que estaba todo lleno de grampas. ¿Viste que por ahí pegan en algún lugar el billete de recuerdo y le ponen 1,000,000 de grampas? Bueno, se ve que alguien lo había despegado y tenía 1,500,000 de grampas y yo se lo acepté. Y después en Estados Unidos fui a pagar con eso y me miraba con una cara diciendo... Te lo robaste al billete, alguien lo dejó de recuerdo y vos te lo llevaste. Pero me lo aceptaron. Sí, lógico. El dinero tiene el mismo valor. Claro. Pago no. Pero eso es lo que voy, una manchita ínfima, porque encima es ínfima. Viste que contamos siempre que acá, cuando se larga a llover, es como que abren un grifo, esas tormentas que nos agarran en la carretera. Y claro, desde adentro la camioneta no se ve, pero escuchá. El ruido ensordecedor. Basta de cháchara, ya estamos en la carretera. Son 60 kilómetros los que separan la ciudad de Flores con el sitio arqueológico de Tikal. Estuvimos anoche hasta altas horas intentando sacar los tickets por internet. Gracias a la ayuda de un amigo lo pudimos sacar porque no pudimos en ningún lado cambiar los famosos dólares. Y no sé por qué a los billetes que tenemos a todos les han agarrado como una manchita de humedades. De estar guardados, no tenemos ni idea, pero a todos. Acá en Centroamérica absolutamente nada zafa de la humedad. No, tremendo, hasta los billetes, hasta los dolaritos. Y después tuvimos que tomar otra difícil decisión que fue el horario que íbamos a ir.
porque las ruinas son muy, pero muy grandes. Si yo nombro ruinas, no es forma de hacerlo despectivo, es sitio arqueológico, pero en Argentina se les llaman ruinas. Por ahí que alguno no se ofenda que lo tome mal, pero bueno, estamos acostumbrados a esa palabra y por ahí me sale innatamente decirlo. La cuestión es que el lugar este es extremadamente grande y lleva muchas, pero muchas horas poder recorrerlo. Entonces, teníamos dos opciones. O veníamos muy temprano, y uno generalmente deja la parte linda como para el final, entonces la parte final nos iba a tocar en pleno mediodía y la íbamos a sufrir. O lo que vamos a hacer es venir al mediodía y la parte final hacerla a la tardecita, ya más relajados y más fresquitos. Hemos elegido la segunda opción. Ya van a ver de lo que hablamos, qué ansiedad y qué lindo poder volver. Sí, súper contento. Muy bien. Acá solo le ofrecemos el mapa por si tú quieres un mapa. No, está bien, está bien. Es un guía, tiene toda la información de la velocidad máxima 45 kilómetros por hora. Por el jaguar, cruza 6, 7 jaguares en el camino, no atropellarlo. Ojalá. Que tenga buen día, muchas gracias. Hasta luego. Ya estamos adentro del parque. Para los locales sale 25 quetzales por persona. Para nosotros los extranjeros 150. No ha aumentado. Nosotros vinimos hace 5 años a este parque y valía exactamente lo mismo. De todos los parques que conocimos fue el que más nos ha gustado. Así que una alegría inmensa. Y es muy chistoso porque en el ingreso te dan ese papelito. Que lo que dice el papel es la fecha, el número de la placa o de la patente y el horario de ingreso. ¿Qué pasa? Dentro del perímetro del parque la velocidad de los vehículos está restringida a 45 kilómetros por hora. Hay muchos animales salvajes, como por ejemplo los jaguares, que abundan en esta zona, que sería increíble poder ver uno, me encantaría. La velocidad está restringida para poder preservar a toda la naturaleza a 15 kilómetros. Volvés a tener otro control y te van a pedir este papelito. Ahí van a chequear el horario y van a chequear en cuánto tiempo hiciste el recorrido y ahí van a poder chequear que tu velocidad no se haya excedido. Mirá el cartel. Atención jaguar cruzando la carretera. ¿Cuándo vas a ver en tu vida un cartel así, Jorcita? Never. Buenas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenidos. Una boleta de control de velocidad. Gracias. Como pasan los años, hay un carterito acá con un montón de stickers y algunos viajeros los conocemos. Viajando por la tierra, Luquitas, que los conocimos en Trevelin cuando recién comenzábamos nuestro viaje y los chicos también. Claro, ellos estaban comenzando su viaje también allá por el 2016. A los chicos de Apedal, que los conocimos en Costa Rica, estuvimos en México y el año pasado ellos estaban en Alaska cuando nosotros llegamos también, iban en bici, no nos pudimos encontrar, pero qué loco encontrar cositas así. Me pone la piel de gallina. Bueno, Jorcita, lo bueno es que el día está nublado, no hace ese calor que te estás muriendo. A todo esto, anoche papi me dijo que Topa, el del Junior Express, su sueño era conocer la pirámide del jaguar, ¿no? Adelante, chicos. ¿Listo? Muchas gracias. Estos son los mapas que les ofrecen. Sí, sí, eso ya teníamos. Gracias. Welcome to Tikal. Como vieron, tanto en el primer ingreso como ahora, te ofrecen como un mapa del lugar porque es tremendamente enorme. Acá hay más de 5.000 edificios y solo el 5% es la parte que se puede recorrer y así todo ese 5% es totalmente gigante. El mapa vale $4. La primera vez que vinimos dijimos, bueno, no lo vamos a comprar. Hicimos 500 metros caminando y más o menos a esta altura por donde andamos, allá adelante, doblamos a la izquierda, ¡puc! En el piso no encontramos el mapa y recorrimos todo el parque con ese mapa porque aparte es como que te va explicando un poco de cada lugar al que vamos. A ese mapa se lo regalé a algún viajero porque dije, ¿cuándo voy a volver a Tikal? El hombre previsor, antes de regalarlo, sacó foto del mapa. Claro, y se las pasé a un montón de viajeros. Cada vez que digo, no, quiero ir a Tikal, pum, acá tenés la foto, así nos gastás $4. Mapa, claro. Y hoy vamos a usar esas fotos de creciendo en el camino guardadas hace 5 años. ¿Viste? Nunca digas nunca, ¿eh? Siempre se puede volver. Los caminos de la vida son muy enreverados. Acá tenemos el mapa
usted está aquí. Lo que vamos a hacer es, como buena gente que ya conoció, vamos a ir a lo más lindo directo. Claro. A lo principal. Por ejemplo, aquella que fue la primera que hicimos, que son 25 minutos caminando así, más 25 caminando así, esas te digo ya que no valen la pena porque ya las vimos. Entonces vamos a hacer la parte principal, lo más importante, lo más lindo, y ya le vamos a poder contar el porqué. De cada lugar mínimo son 25 minutos caminando. Y lo bueno de eso es que al parque ser tan grande, estás en todos lados en soledad, solo con la naturaleza, muchos monos, muchos animales, que ya los vamos a ir viendo, espero. Escuchá. Se ha alargado la lluvia con todo, pero es muy loco porque es tanta la vegetación que no cae agua. Una emoción, una alegría de estar nuevamente acá. Estamos en la Plaza Mayor de lo que es Tikal. Tengo a mis espaldas lo que es el famoso Templo del Jaguar. Del otro lado, contame vos un poco de qué se trata, ¿dónde estábamos, Jorge? El Templo del Jaguar, el Templo de las Máscaras, esta es como la plaza central, era como el lugar donde los mayas hacían como las ceremonias más relevantes, todo se hacía en esta zona. Pará, te vinieron a controlar. Lo amé. Es muy lindo. Estas dos pirámides es como que se construyeron en el 700 después de Cristo. Y las hizo un monarca, que tiene un nombre bastante difícil, pero al que básicamente, y para entendernos mejor, se le llama el señor Cacao. En esta, en la del Jaguar, es la que se construyó para que ahí estuviese su tumba, digamos. Y en la de enfrente se dice que el dintel de la puerta de entrada se cree que lo que se retrató fue a su esposa. Fíjate vos, del 700 después de Cristo, imagínate la cantidad de años que hace y esta gente sigue todavía una enfrente a otra. O sea, hay que tener ganas. Literalmente una belleza, tiene 47 metros de altura. Es emocionante estar acá, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Aparte es como que llegás y lo primero que ves es como, wow, terrible bestia que la verdad es enorme, enorme, enorme. Llama muchísimo la atención. Vení, Tauchi, que vamos a recrear una imagen. Mirá cómo el niño creció en el camino. Entre todas las cosas ancestrales hay un altar contemporáneo. Después de tantos años, tantos siglos, se sigue manteniendo esa cultura maya viva acá en Guatemala, que la hemos ido observando en nuestro paso anterior, se sigue pasando de generación en generación. La pirámide de las máscaras, porque se ven bien ahí sobre las piedras, las no máscaras ahí, a los costados. Los costados también. Ah, mira, claro. Y mira toda la vista de lo que es el famoso Templo del Jaguar. Ten en cuenta que esto estamos en el parque principal, es como de lo grande que es el parque, la zona más concurrida. Y mira que hay muy poquita gente. Eso es lo loco de este lugar, que a comparación con los mayores parques arqueológicos, así cuando vas, está lleno de vendedores, a más no poder, y lleno de gente. Entonces acá como que es tan grande el lugar que no sea mucha. Exacto, sí, es como que te sentís que estás solo conociendo realmente todo este lugar tan antiguo también. Por eso se llama mono aullador, Tauchi. ¿Te respondió? Lo gracioso es que grita como si fuese un terrible orangután, pero en realidad son monos chiquititos. Como estamos en soledad, te quedas un ratito quieto y en silencio y empezás a escuchar todos los ruidos, cómo vos los ves pasar de un árbol a otro. Muy loco. Es el combo completo este parque, ¿eh? Sí, sí. Y además la cantidad de aves también. Es como...
que te recontrate. Mira, mira, mira. Ahí hay uno que se viene colgando. ¿Lo ves, Tommy? No sé cuántos, pero unos 40 habrán todos juntos. Sí, sí, sí. Mira, siguen pasando. ¡Había bebés! ¡Ay, son tan lindos! Siguen pasando, mirase, mirase, mirase. Tremendo. Más de 40 juntos deben haber. Yo creo que es la hora, porque viste que también se ve como los monos se activan como a cierta hora, que en realidad es como que a la mañana y a cierta hora de la tarde, porque es cuando buscan el alimento, cuando salen de su hábitat. Voy a ir a buscar el alimento que tengo hambre. Además de toda la historia, la cultura y todo lo que encontrás en este lugar, eso es magnífico, ¿no? La selva, la naturaleza y la cantidad de animales que no solés ver en cualquier lugar. No se puede subir, ¿no? Está cerrado. Dale, gracias. Ah, la suerte no está de nuestro lado. Este es como el templo mayor. Hay toda una escalinata de madera que lo va rodeando, llegás como a la cumbre y desde ahí arriba es muy loca la vista, que se ven como todas las puntitas de los demás templos. Es una imagen súper bonita. Bajo la familia viajera para almorzar. Sanguchito, choclo, manzana. Muchas gracias. De nada. ¿Está bueno ese choclazo? Sí. Ayer no los pude comer porque comí palomitas. Se comió Pero una bueno, palomita. Esta noche, te comiste una bolsa de palomitas. Y esta noche, adivinen qué va a pasar. Es noche de fiesta de helado. ¡Fiesta, fiesta! Por todo el parque hay carteles de prohibido volar dron. ¿Cómo es el águila marrón, era, no? Halcón de pecho naranja. Sí. Por toda la zona hay como una especie de águila que se llama halcón de pecho naranja. Que yo los aclaré porque no nos acordábamos. Son aves migratorias y que vienen acá a reproducirse. Y que ha pasado mucho que volando drones, el halcón lo siente como una amenaza y lo ataca y termina lastimando o matando al animal. Así que está totalmente recontraprohibido. Puede ser un poco repetitivo, pero es una locura estar caminando en soledad. Mirá, esto es la parte de los siete templos, se llama. Templo 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, y todo para allá. No hay nadie, solo nosotros y el aullido de los monos. Y la historia, ¿no? Impactante realmente. Solo somos nosotros, el ruido de los monos y el ruido de mi backstacker. ¡Backstacker! Lo que tenemos acá a un costado es lo que es el Acrópolis Sur. Y todavía son ruinas que no, o sea, no están excavadas, no están limpiadas. Es todo monte y toda la ciudad está abajo. O sea que literalmente lo ha comido la naturaleza, que todas estaban así y poco a poco han ido limpiando. Claro, es más, de los templos grandes hay uno que está todo tapado. En el 1800, cerca del 50. 1800, ah, la miércoles. Cerca del 50 fue cuando se descubrieron estas ruinas. Ya después, en el 1900, fue que empezaron a excavarse y empezaron a poder venir la gente a conocerlas. Un coronel español fue quien las descubrió. 1848, si no me equivoco, pero no me la quería jugar así completa porque no estoy absolutamente segura. ¿Cómo están excavando y desenterrándola desde a poquito? Ahí se ve el pico, ahora la vamos a ver de frente, esto es lo que venimos a ver, pero bien como de costado la siguen limpiando y como levantando toda la maleza. De raíces, de árboles, porque realmente sobre las montañas que se forman, donde debajo está la pirámide, crecen árboles inmensos. O sea, imagínate, pasan mil años capaz hasta que las descubren. Entonces la naturaleza obviamente toma su lugar. Esta es la que yo quería ver, que se nota bien lo que es la inmensidad de... A mí lo que me súper sorprende también, la estructura, la ingeniería que tiene la pirámide en sí. Imagínate que llegaste allá arriba y decís, no, me olvidé la leche, te querés matar. Toma café solo, básicamente, sin azúcar. Una decisión reacertada el haber venido hasta ahora.
porque ahora que ya estamos en las últimas energías, o sea que estamos caminando hace 3 horas, 4 horas, es como que ya está el sol cayendo, entonces no hace ese calor extremo, y más el cansancio, que si hubiéramos venido a la mañana, ya se te hace el mediodía y vos no das más y encima tenés el calor que te va a matar. Había un señor de seguridad ahí que estuvimos hablando y nos contaba un poco de esto, que esto es mundo perdido, se llama toda esta zona, este complejo de pirámides. Es totalmente distinto al resto, no se saben si fueron construidas después o por otra cultura, todavía no lo han descifrado, pero sí me daba el dato que desde acá se puede subir y observar lo que queríamos hacer desde el templo. Mira, número 5. Acá hay otro dato que dice que son 38 estructuras y que fueron diseñadas como un complejo astronómico, diseñada para observar las estrellas y el ciclo solar. Realmente maravilloso cómo se ve y qué bueno que pudieron observar esta vista, y aparte qué bueno para nosotros porque lo fresquito que está acá. Está súper lindo, aparte relajadísimos. No les miento que hace más de media hora que estamos acá. Sí, totalmente. Además como que todos los sonidos de la selva. Sí, los monos que están acá atrás ahora. Los monos aullando, el paisaje que tenés del cielo con los árboles y las pirámides. Está espectacular este lugar. Realmente maravillados con Guatemala, teníamos que volver para mostrarles esto, y aparte nos encantó poder volver con Tommy para que él lo viva también, porque había estado, pero la realidad es que no se acordaba de pequeño. Nada aunque espero hayamos caminado mucho cansándonos, valió la pena. Para no te vayas, si llegaste a esta parte del video, este es tu premio. Nos estábamos yendo, estamos otra vez en la plaza principal a pies del Gran Jaguar, pero mira esto, nadie, el Tauchi, la Jo, la Soledad, todo el lugar para nosotros. Es una locura esto, tengo la piel de gallina. Espectacular, algo increíble que tiene Tikal es eso, el poder disfrutar de estos lugares, de toda esta historia, esta cultura, esta selva, los animales, así, con toda la soledad y la naturaleza en sí. Algo maravilloso, gracias universo por dejarnos crecer en el camino y conocer todo esto. Para nosotros solos y obviamente para todos ustedes, para miles de personas.